¿Qué ha pasado en los últimos 25 años? Que efectivamente los partidos políticos se quedaron con las formas y no se quedaron con el fondo. Lo que debió haber sucedido inmediatamente después de unas elecciones municipales es, por ejemplo, en la acción inmediata, un congreso ideológico. Hagamos un recorrido fáctico. Ajá. Los últimos años, 25 años, 1998 aumentó casi al doble el abstencionismo. ¿Qué nos asegura? ¿Qué nos asegura que no siga aumentando? ¿Verdad? 2002, por primera vez se resquebraja el sistema bipartidista, sale un sistema que lleva a una segunda ronda por primera vez. Uh-huh. 2006, primer presidente que se reelige en la Segunda República, ¿verdad? Sí. Que se reelige por elecciones de un partido tradicional. Uh-huh. 2007, primer referéndum. 2010, primera mujer en la presidencia de la República. 2014, primer partido político no tradicional que llega al poder. 2022, primer partido político no tradicional que repite en el poder. 2022, primer partido político de la nada. Era desconocido. Desconocido absolutamente. No con dos décadas de existencia como tenía el PAC. Sí. ¿Qué queda? Entonces, señoras, señores de los partidos políticos. ¿Qué puede venir? ¿Qué puede venir? ¿Qué puede? O sea, ¿pueden preverlo? No. Es terreno completamente fangoso, este terreno completamente está tan diseminado que ni siquiera, ayer me preguntaba un estudiante respecto de esto, me decía, ¿qué se ve venir? Le digo, vea, sería absolutamente irresponsable. Sí, primero mi profesor, Constantino Orcullo, me dice, mira, para hacer hipótesis andate, ¿verdad? O sea, no, esto no se puede especular. Lo que le suceda a los partidos políticos le sucede al país. Le sucede a la sociedad. Cuando la gente dice, infeliz, tal otro, el desgraciado, maldito, lo que, todos los calificativos, todo lo que la gente señale de un partido político se devuelve a que efectivamente eso sea para mal del país. Hay que construir, no destruir. Hablando claro.